La nueva normalidad llegó este martes a Tokio tras levantarse el estado de alerta sanitaria por coronavirus. Las calles de la capital japonesa han vuelto a mostrar movimiento con la reapertura progresiva de comercios y oficinas, aunque bajo medidas preventivas para evitar nuevos contagios. La alerta sanitaria conllevó la recomendación a los ciudadanos de permanecer en casa salvo para desplazamientos imprescindibles, la generalización del teletrabajo y el cierre de numerosos establecimientos comerciales y espacios públicos, entre otras medidas. Una vez levantada la alerta, las autoridades han establecido un sistema de vuelta a la normalidad por fases. En la primera, que es en la que se encuentra Tokio, pueden volver a abrir oficinas, centros comerciales y pequeños comercios, museos y bibliotecas o parques, además de bares y restaurantes, pero con horarios limitados. Los negocios y espacios públicos deben tomar la temperatura corporal de los clientes a la entrada, instalar dispensadores desinfectantes, pantallas protectoras en puntos de atención al público y fijar un aforo máximo. Por su parte, las grandes empresas han comenzado a reincorporar a los empleados que venían trabajando desde casa, aunque de manera progresiva. El levantamiento de la alerta llega después de que Japón lograra reducir notablemente el número de nuevos contagios en todo el país, que suma ya más de 16.000 casos y 851 fallecimientos por el nuevo coronavirus.